antes de empezar el vídeo quería deciros que tengo 1000 millones de pegatinas como esta, de muchísimas marcas que me han ido llegando, entonces pues no la uso, o sea, me gustan porque son detalles, accesorios que traen las marcas cuando las pides. Pero es que tengo cosas como este pegatinón que lo vas raspando y sale lo de Supreme debajo, que sé que a muchos de vosotros os gustará pegarlo en cualquier sitio, pero yo no lo uso para nada, o sea, lo tengo en un puto cajón muerto de asco. Y también tengo esto, que es el soldadito este que lo puedes tirar en plan parachute. Bueno, esto me lo pensaré porque al final está guapo, tío. Pero estas pegatinas que no las uso y sé que a muchos de vosotros las queréis, no solo tengo estas, tengo muchas más. Así que entre todos los que dejéis un comentario en este vídeo y me sigáis en mi Instagram, que lo dejaré por aquí, entraría en un sorteo de esta vez. Todo al suelo, tío. De esta pegatina, que bueno, no sé si lo sabéis, pero esto lo raspas, como he dicho antes, y aparece el logo de Supreme. Entonces se queda como raspado, tú ya lo puedes dar la forma que quieras, entonces se puede quedar muy guapo. Si eres creativo, puedes dejarlo muy, muy guapo. Si no, también hay tutoriales que hay de peña de cómo lo ha dejado con la forma y tal, y la verdad es que es la polla. Así que empezaremos sorteando esta pegatinita. Obviamente, totalmente gratis, envío gratis, sea de donde sea. Dejarme 4 o 5 euros enviando a, yo qué sé, Argentina, me suda el nabo. Y si en España me cuesta el envío, 10 céntimos. Me he pillado una zapa de tía. Una zapa que ya la llevo chequeando bastante tiempo y yo no sabía que esta zapa era de tía. Mejor dicho, este modelo era de tía. Es más, cuando lo pedí yo no sabía que la zapa era de tía. Pero en fin, antes de ponernos al día con esta historia que estoy contando del cómo coño acabé comprándome la zapa y por qué me la quedé aún siendo de tía, voy a enseñarosla, obviamente, y voy a hablar un poco de la historia de esta zapa, ya que tiene su cultura, muy enfocada al deporte, pero tiene su cultura. Y siempre también aprender, ¿no? Al final siempre ves canales de ropa en los que ves muchas cosas que realmente no sé de dónde viene o que realmente tiene una historia guay que no se cuenta. Entonces pienso que también cuando está bien hablar un poco de este tema. Zapa. Creo que lo he quedado de pico, espérate. Mierda. Nike P6000. Una zapa que yo creo que todo el mundo, sin duda, obviamente esta no, pero sí el diseño lo ha visto en algún familiar hará como 15 años. Seguro lo llevaba tu hermana, o lo llevaba tu padre, algún familiar, o siempre veía a alguien que llevaba esta zapa o este tipo de zapatilla. Esto es porque esta zapa, es que vamos a cogerla porque es que si no, no tiene ni puta gracia. Esta zapa está diseñada directamente desde la Nike Pegasus 2006. Una zapa que, o sea, esa zapa era como, realmente yo recuerdo, o sea, mi hermana la tenía y mi padre la tenía. No recuerdo exactamente cuál era el precio, o si era una zapa cara, o era una zapa quizá un poco por encima de lo normal, no recuerdo el precio que tenía, pero una zapa que estaba muy de moda, era como la zapa running por excelencia y supongo que era la que a todo el mundo le gustaba, es como ahora, no sé. Aunque bueno, diría que va más allá incluso de todo eso, ya que era una zapa que todo el mundo tenía. Esa zapa obviamente estaba enfocada totalmente al deporte, sobre todo al running. No sé, a mí personalmente me trae muchísima nostalgia por lo que he dicho, porque recuerdo imágenes de haberla visto tanto en mis familiares como en aquella época, sin más, una zapa de aquella época. Bueno, qué coño, es más, yo en mi gimnasio he visto a peña con las Pegasus reventadísimas, pero reventadísimas a un nivel de que están llenas de mierda, en plan de la tela ya negra, tío, pero aguantando ahí con dos cojones, tío. Lo dicho, están diseñadas a partir totalmente de las 2006. Creo que tenían otro nombre, creo que se denominaban como las Pegasus 25. Quizá la 2006 fue por el año que salió, pero no significa que esta zapa tenga la misma finalidad que aquella zapa, que era obviamente full running. Esta zapa es una zapa obviamente de paseo, una zapa que quizás te las podrías poner para hacer deporte, pero creo que el material se vería bastante comprometido a la hora de aguantar, ya que para nada una zapa flexible, como podéis ver, se está haciendo una pequeña fuerza de la zapa para nada es flexible. Obviamente también está fabricada con la idea de acercarse un poco más a los modelos de ahora y un poquito más ancho, más plataforma, un poquito más hecha, obviamente estéticamente, porque al final lo que llama de una zapa es la estética. Pero ya os digo que es una zapa muy cómoda, la llevo durante todo el día, me ha llegado esta mañana, me he puesto la zapa y he dicho, vamos a darle un poquito de uso, obviamente por mi casa, porque no podemos salir. Y ya tengo claro que es que la voy a partir en verano, tío. Pero lo que os decía, la zapa no significa que sea mala por el hecho de que no se pueda usar para hacer deporte o que sea rígida, que no tenga mucha elasticidad. La zapa está hecha por arriba totalmente de tela, como podéis ver, mucho material sintético, obviamente de buena calidad. El cosido de aquí del Nike está muy bien hecho, tío. Se nota que todos los materiales en sí están muy bien construidos, están muy bien fabricados. Y lo guay es que la media suela es completamente de espuma, por lo que el andar es comodísimo. Y el tema es, diréis, ¿por qué coño dices con una zapa de tía? Las pido, miro el correo de que me han aceptado el pago, tal y cual, me meto y pone Nike P/6000 y pone justo arriba, que es como una mini descripción de la zapatilla como más general, pone zapatillas de mujer. Y claro, yo había visto esta zapa mucho en Instagram, tío, también la había visto en foto y también sabía de su existencia, por lo que ya llevaba tiempo yendo detrás de ella. También la vi porque el precio estaba de puta madre. Creo que pusieron esa semana justo un 40% en todos los pedidos de Nike, por lo cual me las pedí porque me ahorré un pastón. Y tío, me fui para la zapa simplemente para mirar la foto, ver si había algún detalle en el que sea de tía, que a lo mejor no era el mismo modelo que yo había visto, sino que a lo mejor tenía o el error de la pipa rosa. No sé, algo que no me hubiese dado cuenta es que, pero sí, tío, el mismo modelo, o sea, no había fallo. Es una zapatilla de mujer y yo no lo sabía, pero me sudó la polla, porque tengo un pie que es así, o sea, tengo un 42, pero tengo muy fino, por lo que cualquier zapa, ya sea de tío o de tía, me viene de puta madre. Claro, cuando vi eso ya vi que era la misma zapa que yo quería, que era de tía, me dio un pequeño bajón, porque digo, tío, muchas veces las zapas, fisiológicamente por la puta cara, están hechas de diferente forma a las de los hombres, quizás son más finas o quizás son más cerradas de la parte de delante. Lo que te decía, que muchas veces la física de la zapa cambia, depende del género de lo que se haga. Esto pasa mucho sobre todo en ropa, ya que las camisetas, las
espalda suele ser mucho más estrecha para mujeres. Y en la zapa hay muchas veces que también pasa. No exactamente qué modelo deciros que cambie para hombre y para mujer. Quizás con la moda de ahora muchos son iguales, pero quizás lo que cambia es la plataforma. Quizás para mujer siempre se le mete más plataforma porque es lo que se lleva. Pero hay muchas veces, y me daba miedo que esta zapa tuviese ese defecto. Bueno, defecto no, que no fuese para hombre o para mí. Pero yo que sé, la típica paranoia que te da que te acabas de pillar las zapas, tío, resulta que no te valen de ninguna forma porque no existen para hombres. Pero no, resulta que la zapa obviamente es decir, que no está hecha ni para hombre ni para mujer, pero como diseño, como los colores, que no sé yo de dónde coño he sacado estos colores, son solo para mujer, porque es que me parece brutal. Que bueno, también estaban las cajas Susie Miller, eran de los mismos colores, plata, negro y con el tono este rojo y la pipa rodeada de como un dorado. Pero tío, yo la veo de tío o de tía, obviamente, no sé, como la Air Force, como cualquier zapa que obviamente me rayé, pero solucionado, o sea, me quedan de puta madre, se quedan guapísimas, sobre todo con unos calcetinitos, como he dicho, ando un poquito más arriba, también te lo puedes poner con tobillero, se queda muy rollo deporte. Hay una cosa que le estaba pensando antes mientras veía la zapa y la miraba un poco los materiales, tal y cual, el peso y tal. Y es que en esa época como que las zapas, sobre todo de running, se pusieron muy de moda el rollo futurista, pero meterle mucho plata, mucho combinado con blanco, tonos muy metálicos, tonos muy, no sé, lo que en esa época se consideraba futurista. Y eso me daba a pensar que como que hace 15 años el hecho del futurismo ha cambiado muchísimo. Ahora el futurismo lo vemos con algo más relacionado a los minimalistas, ¿no? Quizás. No sé si acordáis del momento que se puso de moda como las chaquetas muy color metálico, ¿sabes? Como muy o rosa metálico o este color mismo, tío, el metálico este como un poco brillante, como un poco moda futurista. Y ahora esto pasa de, en vez de verlo futurista, porque al final los colores son el futurista que veíamos en su época, pasa a ser como vintage, tío. O sea, yo la veo y la veo antigua, veo una zapa, tío, ¿te acuerdas que se puso de moda esta zapa rollo así, toque futurista? Y las veo antiguas, tío, o sea, no las veo una zapa nueva con un diseño, pero eso obviamente no es lo que se lleva. Obviamente eso era lo que mola, lleva una zapa que dé un toque más vintage. En fin, paranoias que me dan de vez en cuando y quería compartirlas con vosotros. Nada, simplemente deciros que estoy muy nervioso por lo que va a pasar próximamente, que es en, no sé, 4 o 5 días aproximadamente, por ahí, haciendo zoom como un puto gilipollas. Simplemente porque algo que llevo preparando mucho tiempo, algo que quería hacer y que en su momento lo iba a hacer en Navidad, pero al final no salió, y va a pasar en nada, o sea, lo voy a publicar en nada, y es algo que a muchos, por no decir a todos, va a encantar. Nada, simplemente que tengáis un poco de paciencia porque queda nada para ello. Estoy cogiendo la cámara como un puto gilipollas en vez de poner el trípode este, tío. Tengo el problema de que pese un cojón. Total, que paciencia y ya veréis lo que es. Muchas gracias por ver el vídeo, ya sé que muchos de vosotros os encanta que enseñe todo lo que me llega y todo lo que me pido, y que hable un poco de ello y que haga una pequeña review. Obviamente un 10 de 10 le doy a esta zapa porque es brutal, tío, si os mola el rollo vintage. Mucha gente que no le gustará porque directamente la verá que no se la podrá poner porque no le entra en su modo de vestir, pero por ahora como un día usándola, aunque sea por mi casa, un 10 de 10 os la recomiendo 100%. Bueno, no he dicho que me salió por 68,50, estaba por 120, pero pusieron un código de descuento, no sé por qué, supongo por el tema del coronavirus, quizá un poco para animar un poco a la peña. Y nada, me salieron por 68 pavos, estando por 110, si no recuerdo mal. Y obviamente dije, para casa, pero de cabeza. Así que eso, mil millones, gracias por llegar hasta el final. Si te ha molado el vídeo, me encantaría que dejases un comentario, obviamente también para ganar la pegatinita que he hablado al principio. Un like, obviamente, y sobre todo importante si te ha molado y crees que a algún colega le puede molar. Pásale tanto este vídeo como otro que te haya molado, como el canal en sí. Porque hay que llenar el background de cuadro y obviamente esto no se paga solo. Que se queda de puta madre las palmeritas ahí, la plantilla que tengo por aquí y los LEDs así. Y cuando llene esto, tío, va a ser brutal. En fin, que os dejo de dar por culo. Muchas gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en nada con algo súper épico. Y nada más, os quiero. Chao.